Xbox. National Geographic. En el planeta Tierra hay muchas especies animales. Centenares de ellas, miles de ellas, centenares de miles, miles de miles, centenares de miles de millones, millones de billones. ¡Ah! Pero tan solo una es capaz de razonar. ¡No me lo diga! ¡El ser humano! Hoy, en National Geographic, la muerte. ¡Hola! ¡Soy Bob! Los humanos son animales previsibles por naturaleza. Todos nacen, envejecen y mueren. Y siempre por este orden. Bueno, menos los raperos, que mueren antes de envejecer. La mayoría de humanos siente miedo a la muerte. Por eso, a menudo, la niegan y evitan pensar en ella. Sinceramente, doctor, ¿es grave? Hombre, pues ya que lo pregunta, la verdad es que... ¡La! ¡No le oigo! ¡No oigo nada! Le dije que era grave. El hombre anhela fallecer de manera plácida o heroica. Sin embargo, muchas veces su muerte es bastante vulgar e incluso ridícula. Pero si hay algo que realmente inquieta al ser humano, es no saber qué le espera en el más allá. ¿Hay vida después de la muerte? Veo una luz al final de un túnel. Eso significa que el cielo existe y que me reuniré allí con tu madre para pasar juntos la eternidad. No, papá, es que estamos pasando por un túnel de verdad. ¿Lo ves? ¡No te estás muriendo! Vaya, ahora sí. Hasta el próximo capítulo de National Geographic Animales. Los animales racionales que han aparecido en este documental no han sido maltratados. Bueno, algunos sí.